El Cairo es la capital de Egipto. Es la mayor ciudad del mundo árabe, de Oriente Próximo y de África. Su área metropolitana incluye una población aproximada de unos 16 millones de habitantes, convirtiendo a El Cairo en la undécima urbe más poblada del mundo. Es también el área metropolitana más poblada de todo el continente africano. Es conocida por los egipcios como la madre de todas las ciudades y la ciudad de los mil miranetes. El Cairo está ubicada en las riberas e islas del río Nilo, al sur del Delta. Hacia el sudoeste se encuentra la ciudad de Giza y la necrópolis de Menfis, con sus monumentales pirámides. Al sur se encuentra donde se edificó la antigua ciudad de Menfis. El Cairo, Al-Qahira, la triunfante, fue fundada por el Fatimi Jawar Al-Qaid en 972. Al norte de los palacios y abarcando el Asqar y Al-Qati, y allí se construyó la mezquita de Al-Azhar, la primera universidad de la historia. Esta ciudad se convirtió en centro urbano con los años, aunque al principio es del califato Fatimi, Al-Fustad siguió siendo la capital. En el 1176, Saladino construyó la Ciudadela para fortificar la ciudad, ampliándola y sustituyendo las viejas murallas por otras de piedra. Este recinto fortificado separa la ciudad vieja de la nueva, creada por Ismail Bajá. La ciudad creció hacia el oeste y hacia el sur, con la Ciudadela como centro administrativo. La construcción de palacios y mezquitas atraían a gran número de artesanos y comerciantes, con lo que El Cairo se convirtió en una próspera ciudad con cientos de mezquitas, madrasas o escuelas árabes, baños públicos y otros edificios, así como un gran número de fuentes. En 1382, el emir mameluco al-Jalili construyó un albergue para viajeros caravanearios que llevó su nombre y se convirtió en un importante foco económico. Los mamelucos reinaron desde el 2 de mayo de 1250 y expulsaron a mongoles y a cruzados. El Cairo sufrió una epidemia de peste en 1348 y los negocios entre Egipto y Europa paralizaron el crecimiento de la ciudad y trajo el declive de Al-Fustad como puerto. En 1517, los otomanos ocuparon Egipto y lo retuvieron hasta 1798, manteniendo una relativa autonomía. El Cairo se convirtió en un centro internacional de comercio del café y la Universidad de Al-Azhar en referente intelectual del mundo islámico. Tras el breve paso de Napoleón, comenzó la industrialización urbana. En 1816 se levantó la primera fábrica textil y en 1831 una de papel. También modernizó las estructuras construyendo el canal Mahmudiyá, que la une con Alejandría. Ismail Pasha, en 1863, acometió una remodelación urbanística total. Saneó las zonas pantanosas y construyó nuevos barrios residenciales junto al Nilo, coincidiendo con la inauguración del canal de Suez. Abrió las puertas de nuevos edificios, como el Palacio de Al-Quba y el Teatro de la Época, con que la antigua Al-Qahira se convirtió en una ciudad de gentes de pocos recursos económicos, ya que la élite se instaló en la nueva urbe. Entre 1882 y 1937, la población creció un 250%, sobre todo debido al éxodo rural. En todos los sentidos, el centro económico de Egipto desde su fundación en el año 969
fue El Cairo. Un quinto de la población de Egipto reside en su área metropolitana, porque la mayoría del comercio nacional se genera o pasa por allí. Esto ha provocado un rápido crecimiento.